¡Hola, hola, hola, mis pequeños lobitos! Soy Alex Gamer y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Sonic Mania Plus, continuando esta gran aventura de Sonic que tanto os encanta a todos vosotros. Y sí, sé que estoy tardando más de la cuenta en traer estos episodios de Sonic Mania, pero como estoy liado en mil y una cosas, pues no me da el tiempo, ¿vale? No me da el tiempo de traer esta serie al canal, pero bueno, intentaré darle un poco más de brilla, ¿de acuerdo? Ya que tanto os gusta Sonic Mania Plus, pues oye, yo os prometo que intentaré darle un poco más de brilla y traerlo un poco más seguido aquí al canal. Os lo prometo, lobitos. Bueno, vamos a continuar con el modo Beast o con el modo Encore, como queréis llamarlo cada uno, y estamos ahora en Flying Battery con Rai y con Mighty, ni más ni menos, con el dúo dinámico, ¿no? Con estos dos nuevos integrantes que se nos unen a Sonic Mania Plus, que no por eso significa que sean personajes nuevos. Bueno, ya. Venga, vamos a darle caña. Flying Battery, a ver qué tal va la cosita. Venga, va, 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 va. Que empieza la acción, empieza la acción, empieza la acción. Ya, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Epa! Vamos a irnos por aquí. ¡Ay, mirad! Esto lo puede hacer Rai en el arcade. Agarrarse con su cola a los salientes. A ver, vamos a irnos por aquí. Así, así, así. Y así. Vale, vale, vale. Por cierto, este es un... ¡Oh, mira! La zona de la esmeralda. A ver si conseguimos la primera esmeralda. Lo voy a intentar, que no se diga. Pero, madre mía, ¿en serio? ¡La madre que los parió! ¡Qué difíciles que son estas zonas! Y esto... y esta es la primera zona, ¿eh? Y esta es la primera zona. Que en cuanto veamos las siguientes, yo me voy a cagar. Yo me voy a cagar. Cuando aparezcan las siguientes zonas, yo me voy a cagar vivo. Es que lo veo venir. Es que lo veo venir de qué manera. Bueno, vamos a coger unos cuantos anillitos para ganar algo de tiempo. Bolitas. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que en serio, madre mía, Willy, madre mía, Vegetita. Lo que... Lo difícil que es esto, Dios. Y esta es la primera... Lo repito de nuevo. Y esta es la primera esmeralda. Y esta es la fucking primera esmeralda. Que cuando llegue a las siguientes, ahí sí. Ahí sí que me voy a hacer caca encima. Ahí sí que me voy a hacer yo caca encima. Lo veo... ¡Hala, no te choques! Lo veo venir. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si lo consigo, a ver si consigo... La primera esmeralda, poco a poco. Aunque no lo parezca, sí, me estoy acercando a Luffy. Aunque no lo parezca, me estoy acercando a Luffy. A ver si... Es que el truco está en pillar bien las curvas cerradas. En pillar bien las curvas. ¡No! ¡No, no! Me... ¡Ay! Es que no veo, tío. Es que luego encima veo menos que Pepe Leche. Si no veo bien dónde está las curvas. Madre mía, madre mía, madre mía. Ay, 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 ay. Vamos, Rai, vamos, Rai. Vamos, abeja voladora. Su madre. Y así, damas y caballeros, fue como el desafío Esmeralda se convirtió en el plataformero injusto. Bueno, ya intentaré conseguir las esmeraldas fuera de cámara. A ver, vamos a bajar. ¡Hola, me cago en la leche! ¡Qué susto! ¡Coño, no me acordaba de que esto hacía pupa! ¡No, no! Vale. Ah. A ver, Rai, concéntrate. Eso es. A ver, aquí vamos a ir... Eches. ¡Ay, no, 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 no! Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Dame esto. Que lo necesito. Para así ser inmune al fuego. Vale, vamos a seguir. Seguimos. Ajá, ajá. A ver, cuidado con estos ratones, cabezas de huevo. Y tú también muerto, por si acaso. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, aquí es donde consigues la caja
del escudo de fuego, pero aquí te lo han cambiado por el anillo azul. Guay. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, a ver. A ver, aquí concentración. Concentración para que no nos caigamos al vacío. A ver. Eso es. Eso es, muy bien. Vale. Vale, vale. Ahí hay otro... Pero... Nada, nada, pasamos, pasamos de ahí. Total, ya tengo otro anillo azul. Vale, a ver si puedo llegar... a ver si puedo llegar volando. Eso es, vale. Bien, 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 bien. Buena esa, Ray, buena esa. No voy a entrar al modo pinball, porque con el escudo que tenemos me las apaño. Me las apaño mucho mejor, ¿veis? Así soy inmune al fuego. Escudo eléctrico. Prefiero seguir con el escudo de fuego, sí. Por si acaso fuera. Cuidado, cuidado, cuidado con los pinchos. Cuidado con los pinchos, Ray, cuidado con los pinchos. Supongo que tengo que ir por aquí obligatoriamente, ¿no? Sí. Madre mía, hasta los Badnis han cambiado de color en el modo Encore. Hasta en el modo Encore los Badnis han cambiado de color. Bien, bien, bien. Ahora. No quiero cambiar. Quiero seguir con Ray y con Mighty un poquito más. ¡No! Quería cambiar. Ah, bueno. Tails. Bueno. Maldita sea, ahí el muelle me ha troleado. ¡Qué hijo de perrilla! ¡Qué hijo de perrilla! Bueno, pues vamos con los dos animales voladores de este jueguito. A ver. A ver, aquí con cuidado. Para que no nos dé los pinchitos. Los pinchudos, son unos pinchudos. A ver, subir, eso es. Vale. Ahora que tengo a Tails, voy a irme por aquí. Voy a irme por aquí. Me voy a ir por aquí. Vale. No sé cómo he hecho eso, pero me alegro. Venga, sigamos. No, quiero seguir con estos personajes. Sí, no me apetece cambiar. Vale, aquí con cuidado. Eso es. ¡Eso es! ¡Maldita sea! Y me quedé sin escudo. A ver. Vale, esto puedo pasarlo volando. Esto lo puedo pasar volando, volando voy, volando vengo. Por el camino me entretengo. Eso es. Venga, vámonos. Vale, esto también nos lo pasamos volando. Eso es, Tails. Hay que ver por culo los anillos, ¿no? Ay, estoy cansado, no puedo más. Pues ahora descansa, zorrito, descansa. Vámonos. Vale, llegamos al primer jefe del nivel. Aunque este es bastante chupadito. A ver si puedo darle con las colas. ¡No! No puedo darle con las colas. Dame los anillos, dame los anillos, dame los anillos. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No importa, no importa. Tenemos tiempo suficiente para llegar hasta él y darle su merecido. No importa. A ver. Vamos a esperar a que suba esto un poquito más. ¡No! ¡Leches! ¡Maldita sea! Vale, buena esa, buena esa, buena esa. Ahí, muy bien, Ray. Que haya un toquecito, por lo menos, ¿no? Ahí está, muy bien. ¡Uy! ¡Uy! Me encanta hacer esto. Así ganamos puntos extra, aunque no me han dado ninguna cajita. Bueno. Y así fue como el zorrito y la ardilla, ambos voladores, consiguen completar el primer acto de Flying Battery. ¿A dónde me llevas? Ah, aquí. Bueno, pues venga, Tails. Adelante.
Flying Battery, uno de los niveles... ¡No, no, 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 no! Lo sabía. Sabía que me iba a dar contra esos pinchos. De esos pinchudos. Bueno, no son pinchos, más bien son como hojas de sierra. Lo que decía, Flying Battery, uno de los niveles más amados por los fans de Sonic 3 and Knuckles. Y no estoy mirando a nadie. Lore-chan. Bueno, sigamos. ¡Coño! ¿Qué es eso? Ah, cilindros metálicos. Vale, 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 vale. Hostia, esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, tío. ¡Ay! Quería cambiar de personaje. Bueno, ya. Es igual, nos las apañaremos con Ray y con Mike, tío. A ver. Quita, gilipollas. ¡No! ¡Conchale! A ver. Quita, estúpido. Vale, más anillitos. ¡Ay, espera! ¿Qué esto...? Buen esquive, Tail, sí señor. ¡Hala! ¡Que te den! ¡Ey! Cuidado con ese ratoncito. Quita, estúpido. ¿A dónde vas, Ray? ¡Sígueme! ¡Sígueme, chavalín! A ver, ahora. ¡Ay, mira! Aquí puedo cambiar. A ver. Uno, dos y tres. ¡No! ¡No quería ser Sonic! Es que lo malo es que no te deja cambiar, o sea, el personaje a tu elección. Yo quería seguir con Mighty. Porque Mighty contra el jefe de este nivel me puede servir de puti madre. Porque como Mighty es débil, o sea, es resistente, perdón. A esto, a los pinchudos. A ver, baja, eso es. Pues me puede venir de fucking mother para el jefe. Vale. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Joder! Quería volver a cambiar de personaje. ¡Ay, su madre! ¡Asqueroso! Vamos para aquí. Vale. Espérate, vamos a esperar. Esperar. Ahora. Súbeme. Quita, estúpido. Vámonos. Vamos por aquí. No, 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 que... Ah, bueno, no, espera, espera, espera. Sí, esto me puede servir, esto me puede servir. Eso es. Vámonos. ¡Ey! Ah, bueno, es igual, era una caja de velocidad. Tampoco me... Tampoco me hace mucha ilusión. Sigamos. Ay, con Sony no voy a poder llegar. Vamos a intentar con Ray, a ver. A ver, Ray. Vamos, Ray. A ver. No, no llega. Ni siquiera volando llega. A ver, con cuidado aquí. Con estos ratones de... me va a dar, me va a dar. Ah, vale, no, no me da, no me da. Eso es, bien, bien, bien. Cuidado con estos pinchos. ¿Veis por qué digo que aquí me vendría de puti madre Mighty? Si lo digo es por algo. Si lo digo es por algo. Vale. Bien, bien, epa, cuidado. Esperar. Bien. Ah, no puedo llegar. Bueno, es igual, seguimos por aquí. No, no, os vais a arrepentir, cabrones. Dad la cara, toma y toma. Uy, casi me des los pinchos. Venganza. Vale, eso es. Vale, a ver, cuidado que aquí hay... Aquí hay pinchos, aquí hay pinchos, aquí hay pinchos. ¡Aquí hay pinchos! ¡Aquí hay pinchos! Tengo que decir otra vez que por qué quiero a Mighty aquí. ¿Hace falta que lo repita? No, ¿verdad? Bueno. A ver, por aquí. Vale. Y ahora... Vale, aquí con cuidado de que no te den la electricidad. Es que cómo sabía que iban a conectar las de la tubería horizontal. A ver.
Ahora. No, por ahí no puedo ir. Entonces, ¿será yendo por la derecha? Eso es. Vale, a ver. Ahora, ¡arriba! Aquí más de lo mismo. Uy, ahí me la he jugado, nene. Ahí me la he jugado. Vale. Adentro. Bien, 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 bien. ¡No! ¿Qué? Bueno, pero por lo menos he conseguido a Mighty, que ese es el que yo quería. ¿Pero qué ha pasado ahí, nene? ¿Qué puñetas ha pasado ahí, nene? ¿The fuck? ¿Por qué me ha matado? Bueno, menos mal que esto también me lo dijisteis. Que en esta... En esta versión, ¿no? La versión en core, no hay vidas. Por lo que por lo menos de eso no... No hace falta que nos preocupemos. A ver. Baja, 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 baja. Cuidado. Vale. Baja, baja, baja. Adentro. Vale, a ver ahora. Vamos, vamos. ¡École! Anda, ¿por qué me ha llevado para el otro lado? Yo pensaba que me llevaría a la izquierda, no a la derecha. A ver, espérate, que aquí hay un pincho, yo lo sé, aquí hay una bola con pincho. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía, nene? ¿Cómo lo sabía? Vale, subimos, subimos. No quiero cambiar. Mighty me va a venir aquí de puti madre. Es más, voy a cambiarlo ahora. Eso, vamos con Mighty. A ver. Ven aquí, araña de mierda. No voy a dejar que me golpes. A ver. Ahí está. A ver si podemos llevar hasta los pinchos. Hasta los pinchos. ¡Ah! Maldita sea. Bueno, voy a intentarlo otra vez. A ver. ¡Ah! Su puta madre. ¡Ah! Su puta madre. ¿Veis por qué decía aquí que Mighty me iba a venir muy bien? Porque cuando se pone en modito bola. En modito bola. Pues no. Le hace daño. Pero es que hay veces que de verdad no entiendo este jefe. O sea, atraviesa la bola. El personaje atraviesa la bola. No entiendo nada, tío, no entiendo nada. Ya me estoy poniendo nervioso, ya me estoy poniendo nervioso. Y cuando me pongo nervioso, significa que este jefe no lo voy a poder hacer. Bueno, una que se lleva. Otra que se lleva. Es que no entiendo, tío, ¿por qué? Una vez le da la bola, otra vez no. Bueno, ya empezamos. ¡No! ¡No se ha comido los pinchos! ¿Por qué no? ¡Si le he golpeado! ¡Si le he golpeado! ¡Si le he golpeado! ¡Y sois todos testigos! ¡Le he golpeado! ¡Cago en tu puta madre! ¡Me cago en la puta, tronco! Ya estoy enfadado, ya estoy enfadado, ya estoy nervioso y enfadado. Estoy nervioso y enfadado. ¡Cago en la leche! ¡Cómo detesto a este jefe, de verdad! ¡Cómo lo detesto! 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 Nah, tío, no, que el juego aquí hace lo que le sale los santos cojones. ¡Cómete los pinchos, cabrón! ¡Ay, de verdad! ¡La polla! ¡La polla! ¡La polla! ¡La polla! ¡La polla! ¡La polla! Esto es la polla, tío. ¿Pero cuántos golpes necesita? ¿Y ahí por qué? ¿Por qué se come los pinchos si estaba en modo bola? Nah, he perdido. He perdido este nivel. Este jefe lo he perdido. Nah, tío, no. Que ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo. Y me cago en su puta calavera. ¿Anda?
¿Todavía tengo tiempo? ¡Ya han pasado 10 minutos! Mierda, y ahora estoy sin anillos. Y el hijo de puta, no se golpea con los pinchos. Ahora, coño. ¡Hostios! ¡Hostios! Menos mal que estaba utilizando a Mighty ahí. Llego a utilizar a Sonic. Se come los pinchos y... Asco de jefe. No hay otra. Asco de puto jefe. ¡Hostias! Los alas deltas del Sonic 2 de Master System y Game Gear. Interesante. Bueno, pues así es como llegamos a Press Garden, un nivel muy bonito, pero con vuestro permiso, este nivel lo dejaremos para el siguiente episodio. De verdad, si hay dos jefes que no soporto, pero bajo ningún concepto, que es que son como una reverenda astilla clavada en el entre el dedo gordo y la uña del pie. Si hay dos astillas que tengo clavadas por culpa de este juego, entre la uña y el dedo gordo del pie, son sin duda alguna la puta araña de Flying Battery y el puto pulpo de Oil Ocean. Es que con esos dos jefes es que me matan. Me matan moralmente, no puedo con ellos. En fin, lobitos, es igual, dejamos aquí ya este episodio de Sonic Mania Plus. Y como siempre os digo, si os ha gustado, dadle un buen me gusta, que es gratis. Suscribíos si aún no lo estáis. Recordad que podéis seguirme en Twitter, en Facebook y en Instagram para charlar conmigo en todo momento. Y también os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Así que nada, lobitas y lobitos, yo ya me despido y nos veremos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.